Para los festejos del aniversario de Merlo se ha preparado una clase especial. ¿De qué se trata? Bueno, esta clase especial en homenaje a nuestro pueblo de Merlo en sus 258 años, preparamos una clase especial de celiaquía. Si bien acá el curso es de comida sana y nutrición, los últimos 4 meses del año escolar lo dedico a dar celiaquía, diabetes e hipertensión. ¿Cómo comienza la clase? ¿No es que comienzan a cocinar desde el principio? ¿Hay una teoría previa? Sí, no. Por supuesto que hay una teoría. Bueno, yo soy docente vieja, yo soy profesora, entonces la docencia me encanta. Y siempre hay una introducción, una parte teórica, hay lecturas, hay consejos, hay momentos para la risa, como también momentos para la concientización. Cuando yo propuse este curso de comida sana y nutrición, el objetivo era que la gente aprendiera a comer. En el caso particular, entonces, de las recetas de para celíacos, ¿qué es lo que cambia con las recetas convencionales? Claro, el problema de la celiaquía es que el celíaco tiene una intolerancia al gluten de por vida, unas vellosidades que se atrofian en el intestino, que no le permiten comer gluten ni las prolaminas que tienen los cereales. Entonces, ustedes habrán visto, yo los puse, es profeso, el celíaco no puede comer más trigo, avena, cebada, centeno. De ahí que todos los productos tienen que tener una espiguita, tienen que decir sin TAC, sin trigo, avena, cebada y centeno. En su defecto, ¿cómo lo reemplazamos? Con harinas o féculas de los rizomas del interior de la tierra, como fécula de arroz, almidón de maíz, fécula de mandioca. Entonces, con eso se hace lo mismo. Acá están haciendo las chicas pepas, pasta frola, tarta de ricota. Que justamente esto, ¿cuáles son las recetas que están realizando en el día de hoy? Están haciendo una pasta frola y están haciendo pepas. Una tarta que puede ser de ricota, en este caso la van a hacer de lemon pie, y unas bolitas como unos bomboncitos, la parte dulce, digamos el postre. Y como salado, creo, ya ni me acuerdo porque son tantas recetas, están haciendo unas esponjitas de queso cebolla con harina de maíz que se asemeja a un chipá y una pizza de ricota. Entre las cosas importantes, ya que te interesa el tema, es el alumno tiene que concientizarse en la asepsia, en la limpieza, en evitar la contaminación cruzada. Antes de que ustedes llegaran, yo tuve el otro curso. Terminamos el curso y esto se lavó y se pasó alcohol, porque eso es lo fundamental. En cualquier comida, pero más en el enfermo celíaco.